En este episodio, un viaje al centro de Mercurio, Venus, Marte y la Tierra para descubrir las fuerzas ocultas que han remodelado y todavía siguen remodelando las superficies de estos cuerpos celestes. Y el descubrimiento de un fenómeno únicamente terrestre, la tectónica de placas, la formidable cinta transportadora que hace mover los continentes por el planeta. Es muy difícil encontrar una concha marina en una montaña, ¿verdad? Sin embargo, los geólogos han encontrado muchas y, basándose también en otros estudios, han llegado a la sorprendente conclusión de que gigantescas cadenas montañosas, como los Dolomitas, estuvieron tiempo atrás en el fondo del mar. De hecho, la Tierra es muy dinámica. Sus continentes y sus océanos se mueven sin interrupción, rediseñando constantemente la geografía del planeta. Nosotros no nos damos cuenta de ello porque estos movimientos tardan muchísimo tiempo en producirse, pero son precisamente estos movimientos los que provocan el nacimiento de las montañas desde los fondos oceánicos y a veces trasladan las conchas. Hoy hablaremos de cómo se transforma la corteza terrestre no solo en nuestro planeta, sino también en los otros planetas parecidos al nuestro desde el punto de vista geológico, es decir, Mercurio, Venus y Marte. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, como es sabido, son bolas de gas y no poseen una superficie sólida. Pero, ¿cuál es el motor que produce la energía necesaria para estos cambios descubiertos por los geólogos? ¿En los otros planetas existen fenómenos análogos? Empezamos con un viaje al centro de nuestro planeta y de los otros para ver cómo están las cosas. Veamos. La Tierra no siempre ha tenido una superficie dura. De hecho, cuando nuestro planeta apareció hace 4.500 millones de años, su superficie estaba compuesta principalmente por magma incandescente. Al enfriarse, la lava volcánica dio origen a la primera capa de corteza continental, que en algunas zonas tiene un espesor de 50 kilómetros. Es mucho más gruesa que la que se encuentra bajo los océanos, la cual alcanza como máximo unos 15 kilómetros de espesor. La corteza es una delgada capa que recubre la Tierra y que representa tan solo el 1% de todo el volumen del planeta. Bajo la corteza se encuentra el manto, formado por rocas más duras y densas. Finalmente está el centro de la Tierra, el núcleo, representado por una esfera que corresponde a la mitad del volumen terrestre. La forma de la Tierra puede compararse con la de un huevo. La cáscara es muy fina con relación al resto del huevo. En el interior del huevo está el albumen, que es límpido y blanco, y que puede equipararse en cierto modo al manto, la segunda capa. Por último, en el centro, se encuentra la yema, que es exactamente la mitad del huevo, al igual que el núcleo de la Tierra corresponde a la mitad del volumen terrestre. La corteza terrestre es muy fina, pero precisamente de ella extraemos todos nuestros recursos energéticos y mineros. Hoy los científicos están realizando profundos estudios para desvelar los misterios ocultos en las profundidades de la Tierra. Estamos en Baviera, Alemania. Utilizando los instrumentos más sofisticados del mundo, científicos e ingenieros han descendido 10 kilómetros hacia el interior de la corteza terrestre. Solo existe una perforación más profunda. Se ha hecho hasta unos 14 kilómetros en Rusia. Estos fragmentos de roca estaban a varios kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre. Los científicos han empezado a analizarlos empleando los métodos y los instrumentos más avanzados. Ahora están analizando la estructura de muestras de la corteza terrestre. En este momento estamos estudiando fragmentos de rocas muy antiguas, muy interesantes, sobre todo porque son ricas en depósitos minerales y agua. En esta parte de la corteza terrestre, la Atlántica, encontramos la clave para la comprensión de la evolución de la Tierra. Como es sabido, los océanos son relativamente jóvenes. Se remontan a hace apenas 200 millones de años. En cambio, sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. En consecuencia, para conocer más cosas sobre nuestro planeta y su evolución, debemos estudiar precisamente las zonas más profundas de la corteza terrestre, las más antiguas. ¿Y los restantes planetas? Los más parecidos a la Tierra, los que poseen una superficie rocosa, ¿cómo se formaron y cómo es su interior?
Lógicamente, es imposible llevar a cabo sobre Mercurio, Venus o Marte investigaciones análogas a las terrestres. Pero numerosas sondas han visitado estos planetas y gracias a las mediciones realizadas, los científicos han podido elaborar algunas hipótesis. En realidad, el proceso de formación de la Tierra debió de ser muy similar al de los otros planetas rocosos. Al principio, estos planetas eran esferas de materiales semifundidos, sin una corteza sólida, océanos de lava incandescente bombardeados constantemente por meteoritos. Después, lentamente, se formó una fina corteza que fue espesándose a medida que se enfriaba. Sobre esta corteza seguían cayendo meteoritos y asteroides, dejando cicatrices circulares, los cráteres. En Mercurio, el impacto de una montaña cósmica de 100 kilómetros de longitud excavó un cráter de 1.300 kilómetros de diámetro que se llenó de lava. Es uno de los más grandes del sistema solar. Se llama la planicie del calor y se parece a los mares lunares. El interior de los planetas rocosos presenta muchas semejanzas. Al igual que la Tierra, se cree que también Venus, Mercurio y Marte pueden poseer, bajo la delgada corteza, un manto de materiales a los que las altas temperaturas han dado plasticidad y un núcleo central que quizás aún esté fundido. Así es el interior de estos planetas. Mercurio, la corteza delgada, el manto y el núcleo. Venus, con una estructura muy parecida a la de la Tierra. Y Marte, también con las tres capas características, corteza delgada, manto y núcleo. Los planetas rocosos tienen un interior parecido, un núcleo central, un manto que los rodea y encima la corteza sólida. Pero los movimientos que tienen lugar en su interior han producido en la superficie un fenómeno sorprendente, el constante desplazamiento de los continentes. Si un visitante extraterrestre hubiera llegado a nuestro planeta hace 200 millones de años, habría visto un único y gigantesco supercontinente en el que se concentraba toda la Tierra firme y, por otra parte, también un único y gigantesco océano. Pero si el mismo visitante regresara hoy, probablemente pensaría que se había equivocado de planeta porque los continentes, como sabemos, se encuentran actualmente separados. ¿Cómo pueden explicarse estos movimientos de masas enormes de Tierra firme? ¿Dónde se esconde y quién pone en marcha la cinta transportadora que las mueve? Veamos. Profundos estudios han demostrado que la Tierra ha cambiado notablemente de aspecto en el transcurso de las eras. Su superficie ha sido remodelada por completo debido a un fenómeno denominado tectónica de placas. Según la teoría de la tectónica de placas, la superficie de la Tierra está subdividida en varias secciones. Enormes balsas que flotan sobre el interior, formado por rocas más fluidas. La superficie terrestre cambia porque estas placas se mueven. La fuerza que provoca el movimiento de la placa es el calor que emana del núcleo de la Tierra. Para comprender cómo el calor hace mover las placas, los científicos están simulando con ayuda de instrumentos las condiciones extremas que reinan en el centro de la Tierra, donde la temperatura alcanza miles de grados. Consiguen reproducir esta elevada temperatura valiéndose de pequeños diamantes. Logramos recrear las mismas condiciones existentes en el centro de la Tierra usando diamantes. Aplastando con una presión enorme la materia entre dos diamantes, conseguimos alcanzar el mismo tipo de presión y de temperatura. Gracias a estos experimentos, los científicos han descubierto que del centro de la Tierra y del manto irradia un enorme calor que asciende hasta la corteza terrestre. Este calor desencadena las corrientes de magma en el manto. Este movimiento circulatorio hace desplazar los continentes y cambia su forma y sus dimensiones. El calor que circula por debajo de la superficie de la Tierra puede provocar la fractura de la corteza terrestre y causar la apertura de grietas llamadas fallas. En América del Norte, en Nuevo México, una enorme falla formada bajo la corteza terrestre provocó el descenso de un terreno, haciendo caer las casas que habían sido edificadas en él.
La gran falla toma su nombre del río que fluye por la enorme garganta formada después de la fractura en la corteza terrestre. El río baja a través del valle y sus riberas están flanqueadas por enormes montañas. Este tipo de topografía es muy común en la zona de las fallas. Cuando la corteza terrestre se abre, se hace cada vez más delgada. El magma, elevándose desde el manto inferior, da lugar a las fallas, creando de esta forma los valles y las montañas que podemos observar en la superficie. A través de las hendiduras de la corteza terrestre, el magma puede abrirse camino para alcanzar la superficie. Así se forman los volcanes. Si la corteza siguiera separándose en el punto en el que se ha creado la falla, el continente podría partirse en dos y el océano irrumpiría en su interior. Es lo que sucedió, por ejemplo, cuando el continente africano se separó de Arabia Saudí. Así nació el Mar Rojo. En América del Norte, la zona de la Gran Falla podría separarse y moverse por el océano. Pero la corteza también se está abriendo en otros puntos, creando paisajes particulares. Uno de los lugares relacionados con el movimiento de la corteza terrestre se encuentra más al norte. Se trata de Yellowstone. Este parque es famoso en el mundo entero por sus extraños y extraordinarios paisajes volcánicos. Actualmente ya no quedan volcanes activos, pero aquí, en el pasado, se produjeron algunas de las erupciones más violentas que jamás se han registrado en la Tierra. Bajo la superficie de Yellowstone, el magma incandescente, procedente del manto, dio origen a cientos de géiseres dispersos por todo el parque. También aquí aparecen reunidas otras muchas características debidas a la enorme concentración de magma, la mayor del mundo, que hay bajo la superficie. En cualquier momento, este magma podría salir de la corteza terrestre y transformar los géiseres en volcanes que expulsarían lava y cenizas volcánicas. Las erupciones ocurridas en el pasado han aumentado el grosor de la corteza terrestre en miles de metros debido a los depósitos de lava y de cenizas acumulados durante la actividad volcánica. De hecho, toda la garganta por la que fluye el río está formada por rocas volcánicas. El agua cae en abruptas cascadas formadas por los antiguos senderos dibujados por el paso de la lava. Yellowstone es una prueba impresionante de cómo las erupciones volcánicas pueden aumentar el espesor de la corteza continental. Los otros planetas rocosos no poseen un mecanismo comparable al de la Tierra, pero su superficie no ha permanecido inmutable durante miles de millones de años porque, en primer lugar, sufrieron una lluvia de meteoritos y de asteroides que cayó sobre ellos sin interrupción, haciendo cambiar su aspecto. Además, existen otros fenómenos, como el vulcanismo, por lo menos en épocas remotas, el cual provocó enormes coladas de lava y modificó la corteza de estos planetas. Pero también existen otras fuerzas ligadas, por ejemplo, a los movimientos del magma en el interior de los planetas, que en algunos casos provocaron espectaculares transformaciones. En resumen, actualmente, gracias a las ondas espaciales, empezamos a contar no solo con una geología terrestre, sino también con la de todo el sistema solar. Veamos. La corteza de otros planetas como Mercurio, Venus y Marte ¿muestra una actividad tan frenética como la terrestre? A primera vista, la situación parece mucho más tranquila, pero las numerosas observaciones y las imágenes obtenidas por las ondas espaciales han demostrado que también en estos otros cuerpos celestes existe una tectónica, es decir, una actividad que remodela la superficie, aunque de manera totalmente distinta de la terrestre. Mercurio parece un planeta inmóvil e inmutable desde hace miles de millones de años, y sin embargo, los análisis de las fotos enviadas por el Mariner revelaron numerosas estructuras tectónicas formadas en épocas remotas. Se trata de plegamientos, de crestas originadas cuando la corteza se encogió durante el enfriamiento. Se calcula que la circunferencia de Mercurio se redujo unos 2 kilómetros durante este proceso. En consecuencia, al reducirse la corteza, formó pliegues, de manera parecida a una manzana arrugada. También la lava surgida del interior cambió el aspecto de la superficie de Mercurio,
pero todos estos fenómenos finalizaron hace más de 3.000 millones de años. Actualmente, Mercurio es un planeta casi inactivo. En cambio, Venus mostró a los potentes radares de la sonda Magellan, capaces de traspasar sus densas nubes, extraordinarias características tectónicas, principalmente un vulcanismo imponente del que existen signos por todas partes. Volcanes en escudo, cráteres, canales, ríos de lava solidificada, los indicios son muy numerosos. La corteza de Venus, como la de Mercurio, resultó modificada por el enfriamiento y la contracción del planeta. Se han avistado plegamientos típicos en diversas zonas. Pero no solo eso. Venus posee varias características únicas. Son los llamados aracnoides, unas estructuras formadas probablemente cuando el magma inferior hizo que la corteza se hinchara y se resquebrajara. Si bien Venus ha tenido hasta hoy una intensa actividad tectónica, no se parece en nada a la terrestre, con sus placas de tierra firme que viajan de acá para allá por todo el planeta. Tampoco Marte se queda corto en la remodelación de la corteza. Volcanes, plegamientos, fallas, cañones, características todas ellas que indican, si no un presente, sí por lo menos un pasado muy turbulento. Los científicos han estudiado con especial curiosidad dos regiones. Una es la región de Tarsis, en la que se levantan tres volcanes, Arsia, Pavonis y Ascreus. Esta zona presenta una especial hinchazón que se considera causada por una elevación del magma inferior o por inmensas coladas volcánicas, o quizás por ambos fenómenos. El inmenso fenómeno tectónico de Tarsis está relacionado con el Valles Marineris, un cañón de 4.500 kilómetros de longitud y 8 de profundidad. Los Alpes podrían caber cómodamente en su interior dos veces. Pues bien, según algunas hipótesis, esta rotura se formó cuando el magma se elevó para crear la región de Tarsis, presionando la corteza y acabando por romperla en la región del Valles Marineris. Pero tampoco Marte, pese a sus imponentes fenómenos tectónicos, posee el mecanismo que remodela constantemente la geografía terrestre, la tectónica de placas. También algunas lunas, como las de Júpiter, Europa e Io, presentan fenómenos imponentes de remodelación de la corteza. Probablemente Io es en la actualidad el cuerpo celeste con mayor número de volcanes activos de todo el sistema solar. Por su parte, la enigmática superficie lisa y privada de los omnipresentes cráteres de Europa puede ocultar bajo la corteza helada un océano de agua líquida que remodele constantemente la delgada capa sólida superficial. Se cree que ambos fenómenos obtienen la energía necesaria de las mareas gravitacionales desencadenadas por su cercanía a Júpiter, un planeta gigantesco. Sabemos que en la lejanísima prehistoria, Italia era una isla del Mediterráneo y que Suiza tenía mar. Los movimientos y los cambios de la corteza terrestre son tan numerosos y extraordinarios que merece la pena profundizar en este tema. Hemos visto cómo puede crearse nueva corteza gracias al magma que surge de las profundidades de la Tierra. Pero si la corteza solamente fuera creada, al final nuestro planeta sería cada vez más grande, cosa que no sucede. Entonces, ¿dónde resulta destruida la corteza para mantener el equilibrio? Bien, existen ciertas zonas en las que una placa penetra debajo de otra y se hunde hacia las profundidades del manto, donde la fundirán las altas temperaturas. Es un fenómeno impresionante llamado subducción, que constituye el origen tanto de los volcanes como de los más devastadores terremotos. En el norte de Italia, los geólogos pueden observar a simple vista lo que tuvo lugar en el transcurso de millones de años. La zona de Ivrea se encuentra en el límite de lo que una vez fue la frontera entre el continente africano y el continente europeo. De hecho, hace millones de años, Italia formaba parte del continente africano y era una isla del antiguo mar Mediterráneo. Cuando el continente africano se desplazó hacia el norte, Italia colisionó con el continente europeo. Durante la colisión, la roca del antiguo fondo marino no tuvo otra opción que erguirse y hoy se levanta a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, formando la cadena montañosa de los Dolomitas y los Alpes del norte de Italia. Muchas de las rocas de la corteza terrestre contienen minerales magnéticos,
Y al analizar las variaciones de su campo magnético, los científicos han conseguido descubrir informaciones importantísimas sobre la geología del interior de nuestro planeta, alcanzando profundidades anteriormente impensables. El avión sobrevuela el terreno muy despacio para poder recoger mejor los datos. Recientemente se ha efectuado una investigación aeromagnética en la costa occidental de Norteamérica con el objetivo de determinar las diferencias entre la corteza oceánica y la continental. Cuando el esquema derivado de la observación se traslada sobre un mapa, se obtiene una imagen extremadamente compleja de la estructura de la corteza del lugar. No hay nada que indique esta complejidad en el territorio alrededor de Seattle, la mayor ciudad de la costa occidental de Estados Unidos. Solamente gracias a la investigación aeromagnética y a otros estudios geológicos ha sido posible descubrir la complejidad de la estructura que se halla bajo esta zona. Bajo Seattle hay dos placas diferentes. La placa oceánica penetra bajo la placa continental y muere debajo de ella. Esta zona se denomina de subducción. Las dos placas pueden moverse una hacia otra, provocando de esta manera terremotos en la superficie. Estamos en 1964. Uno de los mayores terremotos jamás registrados en América del Norte destruye Anchorage, en Alaska, la más grande de sus ciudades costeras. La intensidad del terremoto fue tan fuerte que las sacudidas se registraron a más de 8.000 kilómetros de distancia. El terremoto de Alaska fue provocado precisamente por esta zona de subducción. Bajo el suelo de Anchorage hay constantes movimientos producidos por la placa oceánica al hundirse bajo la placa continental. Los terremotos más fuertes y terribles de la Tierra siempre son provocados por el movimiento de subducción de la corteza terrestre. Una prolongada zona de subducción recorre todo el litoral occidental de América del Norte, partiendo de Alaska, bordeando Canadá y llegando hasta California. En el transcurso de los siglos, el movimiento de subducción ha ido esculpiendo las magníficas cadenas montañosas de la línea costera. La fuerte presión ejercida por la placa oceánica bajo la placa continental ha empujado hacia arriba la superficie terrestre. Las consecuencias finales de esta enorme presión prolongada son precisamente estas cadenas montañosas. Después de millones de años, la zona más profunda de la placa oceánica empezó a fundirse. La materia fundida formó el magma que de vez en cuando se abre camino hacia la superficie a través de la placa continental. Este fenómeno constituye otra potente fuerza desencadenada por la subducción. El volcán Mount St. Helens, en el estado de Washington, entró en actividad en 1980. Esta terrible erupción causada por la subducción devastó el paisaje en muchos kilómetros y en todas direcciones. La fuerza de la explosión provocó una espesa lluvia de cenizas volcánicas que lo cubrió todo. El Mount St. Helens es solo uno de los potentes volcanes generados por la subducción a lo largo de la costa occidental de Norteamérica. El majestuoso Mount Rainier se encuentra a solo 25 kilómetros de Seattle. Mientras la subducción siga moviendo la placa oceánica en las profundidades, estos gigantes dormidos seguirán despertándose. En fin, ¿quién sabe cómo será nuestro planeta dentro de millones de años? ¿Quién sabe si lo reconoceremos? Mientras que Mercurio, Venus y Marte permanecerán más o menos iguales, y tan solo la experta mirada de los geólogos será capaz de ver alguna diferencia, la Tierra, en cambio, será completamente distinta e irreconocible. Por ejemplo, actualmente sabemos que el Océano Atlántico se está expandiendo y que el Océano Pacífico se está encogiendo. Tal como parecen indicarnos algunas simulaciones por ordenador, es posible que los continentes vuelvan a unirse en una sola masa de tierra firme y quizás llegue a crearse otra vez un gigantesco océano. ¿Quién sabe dónde estarán entonces nuestros países y si todavía existirán? Nosotros, de todas formas, ya no estaremos. Hasta la vista. No poseen una superficie sólida. Pero ¿cuál es el motor que produce la energía necesaria para estos cambios descubiertos por los geólogos? ¿En los otros planetas existen fenómenos análogos?
Empezamos con un viaje al centro de nuestro planeta y de los otros para ver cómo están las cosas. Veamos. La Tierra no siempre ha tenido una superficie dura. De hecho, cuando nuestro planeta apareció hace 4.500 millones de años, su superficie estaba compuesta principalmente por magma incandescente. Al enfriarse, la lava volcánica dio origen a la primera capa de corteza continental, que en algunas zonas tiene un espesor de 50 kilómetros. Es mucho más gruesa que la que se encuentra bajo sodio. Un viaje al centro de Mercurio, Venus, Marte y la Tierra para descubrir las fuerzas ocultas que han remodelado y todavía siguen remodelando las superficies de estos cuerpos celestes. Y el descubrimiento de un fenómeno únicamente terrestre, la tectónica de placas, la formidable cinta transportadora que hace mover los continentes por el planeta. Es muy difícil encontrar una concha marina en una montaña, ¿verdad? Sin embargo, los geólogos han encontrado muchas y, basándose también en otros estudios, han llegado a la sorprendente conclusión de que gigantescas cadenas montañosas, como los Dolomitas, estuvieron tiempo atrás en el fondo del mar. En este episodio de los océanos, la cual alcanza como máximo unos 15 kilómetros de espesor. La corteza es una delgada capa que recubre la Tierra y que representa tan solo el 1% de todo el volumen del planeta. Bajo la corteza se encuentra el manto, formado por rocas más duras y densas. Finalmente está el centro de la Tierra, el núcleo, representado por una esfera que corresponde a la mitad del volumen terrestre. La forma de la Tierra puede compararse con la de un huevo. La cáscara es muy fina con relación al resto del huevo. En el interior del huevo está el albumen, que es límpido y blanco, y que puede equipararse en cierto modo al manto, la segunda capa. Por último, en el centro, se encuentra la yema, que es exactamente la mitad del huevo, al igual que el núcleo de la Tierra corre. De hecho, la Tierra es muy dinámica. Sus continentes y sus océanos se mueven sin interrupción, rediseñando constantemente la geografía del planeta. Nosotros no nos damos cuenta de ello porque estos movimientos tardan muchísimo tiempo en producirse, pero son precisamente estos movimientos los que provocan el nacimiento de las montañas desde los fondos oceánicos y a veces trasladan las conchas. Hoy hablaremos de cómo se transforma la corteza terrestre no solo en nuestro planeta, sino también en los otros planetas parecidos al nuestro desde el punto de vista geológico, es decir, Mercurio, Venus y Marte. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, como es sabido, son bolas de gas y